Este año está resultando una experiencia muy interesante, sobre todo por el trabajo que estoy haciendo desde Innovas con todo el tema de los centros tecnológicos, ¿no? Es algo que, siendo un programa de promoción de ciencia y tecnología, el buscar ese enlace con los centros tecnológicos y conocer lo que se está haciendo en el país es un tema muy interesante. Usando lo que es el robot de Lego, tienen la opción de entrar en lo que es la programación, matemáticas, mecánica, cinemática, etc. Luego, por el reto de las biomedicinas, también se están enfrentando a otros ámbitos científicos, en este caso relacionados con la salud, las personas mayores, etc. Y luego, por nuestra parte, ver lo que estamos haciendo en el País Vasco día a día, en los centros tecnológicos que están visitando, y abrirles la mente para que en el futuro puedan optar a una carrera técnica. Traer a los chavales aquí, que tengan que competir, que vean lo que se está haciendo a nivel de investigación, es preparar un poco la cantera de cara al futuro. Poder facilitar un poquitín que consigan desarrollar un proyecto tan bonito como el FLL, en el que la forma de aprendizaje es un aprendizaje activo a través de proyectos, colaborativo porque es en grupo y competitivo, pero una competición sana en la que los valores no son solo la excelencia científica, sino hay otra serie de valores muy importantes, sobre todo el trabajo en grupo, el saber comunicar lo que haces, etcétera, y es una gozada poder apoyar y dar soporte a una nueva forma de aprendizaje. El trabajo en equipo es lo que tiene que guiar a los chavales. El trabajo en equipo es uno de los valores que se fomenta hoy en día en empresas, en instituciones, etcétera, para llevar a cabo cualquier proyecto, y también queremos que en First Lego League se apueste por esto. Aurten da lehen urtea hartzen duguna parte da Ferreste Legoligen. Ja, bueno, esperientzia oso politxaria izaten, ikasliak oso motivatuta daz, eta berez gainera ikasten gabiz, ba, medikuntzan eta teknologian inguruan batez be. Horren, klaro, ba, bueno, gixabantako txapleketek bultzatzen ditu ikasliak ikaskeben gatik motibatzera. Lo primero, eta egun lo dicho, es divertirse. Yo creo que el año pasado lo pasamos bien, y nuestro objetivo es pasarlo mejor.